Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué las proteínas te quitan el hambre? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero explicarte qué es lo que pasa dentro del cuerpo, que las proteínas, carne, queso, huevo, te quitan el hambre, te la desaparecen. Voy un momentito a la pizarra para que tú entiendas. Fíjate, cuando una persona quiere adelgazar, o cuando una persona quiere controlar la diabetes, o inclusive cuando una persona quiere levantar musculatura, pues necesita alimentos. Alimentos correctos como para lograr ese efecto, ¿no? Ahora, cuando uno consume carbohidratos, estoy hablando de pan, harina, arroz, papa dulce, que es el tipo de alimentos que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son E porque engordan, que son E porque son enemigos del control de la diabetes, y comprenden pues porque nos gusta mucho el pan, la pasta, la harina, el arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulce, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Ese tipo de alimentos, los E, tienen la característica de que producen mucha glucosa, que es azúcar de la sangre, y eso obliga al páncreas, que está aquí, al lado izquierdo, debajo del seno izquierdo, a producir mucha insulina. ¿Qué pasa? Ese páncreas está aquí. Aquí. Y de ahí, cuando uno consume muchos carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, lo que llamamos alimentos tipo E, eso pues se convierte en glucosa. Y la glucosa, lo que llaman azúcar de la sangre, obliga al páncreas a producir insulina. El problema es que cuando mezclamos glucosa con insulina, ahora solamente podemos producir grasa. De inicio, cuando uno consume carbohidratos, se convierten en glucosa, y la primera cantidad de glucosa va y se almacena aquí en el hígado, a este lado acá, ¿no? Aquí en el hígado hay varias horas de reserva de glucosa. Pueden ser 6 horas, 8 horas, 12 horas, dependiendo de cuánto potasio y magnesio hay disponible, porque el cuerpo, para almacenar glucosa aquí, la glucosa que almacena en el hígado se llama glucógeno. Eso es glucosa almacenada. Es como si fuera una glucosa de reserva. Yo siempre digo que el hígado es como si fuera el tanque de reserva. Es para cuando se acaba el tanque de lo que entró al sistema, a la digestión, el cuerpo va a ir a buscar, cuando se le acabe lo que tiene de glucosa, lo va a buscar al hígado, ¿no? Así que todo el exceso de glucosa al principio se guarda como glucógeno dentro del hígado, sobre todo si el cuerpo tiene potasio y magnesio. En específico, si hay suficiente potasio, el cuerpo puede hacer glucógeno. Si no hay suficiente potasio, el cuerpo no puede hacer glucógeno. Así que, como estos dos siempre trabajan juntos, magnesio y potasio, pues automáticamente empieza a guardar aquí un abasto de glucosa, pero un abasto de una glucosa que está como deshidratada, parece como un puré de papas. Está así como deshidratada, y es una forma de almacenar la glucosa para uso futuro. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona consume mucho carbohidrato, pues va a haber mucha glucosa. Al haber mucha glucosa, va a haber mucha insulina. El exceso de glucosa que no quepa en el hígado, ahora el cuerpo no tiene más remedio que almacenarlo en las células de grasa, y ahora el cuerpo se pone gordo, ¿ves? Ahora, o sea, la obesidad empieza en aquel momento donde la cantidad de glucosa que se está creando a través del consumo de carbohidratos es mucho más grande que lo que cabe almacenar dentro del hígado. Ahora no tiene más remedio que almacenarlo en otras células, que son las células de grasa, y eso es lo que es la obesidad. Ahora, por el contrario, cuando uno consume proteínas, carne, queso, huevo, pues las proteínas producen muy poca glucosa, bien poquita por glucosa. De hecho, te producen tan poquita glucosa que el cuerpo no le sube la glucosa en la sangre, y ahora el cuerpo, en respuesta a las proteínas, produce una hormona que se llama glucagón. Glucagón es una hormona que hace lo contrario de la insulina. Mientras la insulina almacena grasa, el glucagón busca la grasa del cuerpo, la rompe y la convierte otra vez en glucosa. O sea, que de la misma forma que la insulina crea grasa, el glucagón rompe grasa, quita el hambre y convierte ese exceso de grasa, lo convierte otra vez
en glucosa para que entonces pueda funcionar el cuerpo. De hecho, el alimento principal del cuerpo, de prácticamente todas las células del cuerpo, es la grasa. La grasa es el alimento principal de casi todo el cuerpo, con excepción del sistema nervioso. El sistema nervioso, que incluye el cerebro, porque es parte del sistema nervioso, corre principalmente con glucosa. El resto del cuerpo corre con grasa. Obviamente, si uno conoce esta relación, cuando uno empieza a comer carne, queso, huevo, lo combina con ensalada, con vegetales que son bajos en carbohidratos y producen poca glucosa, pues entonces va a haber poca insulina. Si hay poca insulina, va a haber poca grasa. Pero para colmo, cuando uno consume proteína se te desaparece el hambre, porque lo que causa el hambre es precisamente la insulina. Por eso es que si vas a un restaurante, te comes una bandeja de pan tostado, al rato cuando viene el mozo pides una barbaridad, porque toda esa insulina te causa un montón de hambre. Así que en realidad es muy fácil, cuando tú entiendes esto, poder controlar el hambre y saber que inclusive cuando vas a comer proteína, carne, queso, huevo combinada con tus vegetales, ensalada, no vas a poder comer de más, porque el cuerpo no te va a dejar comer proteínas de más, no te lo va a permitir. No tienes que contar calorías, no tienes que contar nada. Tú empiezas a comer carne, queso, huevo y al rato el mismo cuerpo te dice no quiero más, se acabó. Ahora empiezas a comer pan, harina, arroz, papa, dulce y arriba de eso te pide el postre. Así que en realidad porque es un ciclo vicioso, porque la insulina causa hambre y la proteína al producir glucagón te quita el hambre. Por lo tanto, esto es lo que debes saber y te lo comento porque la verdad siempre triunfa.